ronda número 6 del Campeonato Mundial de Resistencia 2023 y llegamos a Japón, el circuito de Fuji, la casa de Toyota, para lo que es la penúltima fecha del calendario regular. Los fans japoneses son realmente muy entusiastas, se dan cita desde temprano para conseguir las firmas de sus pilotos y además hay que decirlo, conocen a la mayoría. El ambiente realmente increíble del circuito de Fuji, en especial por el clásico safari que se realiza antes del inicio de las prácticas. Sí, camiones con fanáticos van en el circuito mientras que los caballos de fuerza los rodean a toda velocidad. Pero el calor y toda la pasión de los fanáticos se vive, incluso en las reuniones con ellos. Es increíble ver la pasión que tienen ustedes por el deporte motor. Les quiero agradecer por esto, dice Jean-Éric Vernet. Y todo ese entusiasmo de los fans es recompensado por los pilotos que sienten una vibra, como en muy pocas pistas. Pero el día de la carrera tenemos un cielo completamente diferente, mejores temperaturas que en la clasificación, donde la lluvia llegó a estar presente en la tercera práctica. Ahora, como nos podemos dar cuenta, incluso con acrobacias en el cielo, todo está listo para una gran competencia aquí en Fuji. 6 horas por delante, uno de los circuitos más complicados y también con la recta más larga del calendario 2023. El ambiente está listo para la batalla el día de hoy. En la pole de la categoría GT se encuentra Ben Kitty, Nico Barroni y Nicky Katsburg, los ya campeones de esta división. Lo que está en lucha es el segundo puesto del campeonato, donde se encuentra el argentino Luis Pérez Compán en la categoría de MP2, en la penúltima competencia de esta división, el 22 del equipo United Autosport. Y en la categoría principal, el número 7 de Pechito López, Kamui Kobayashi y Mike Conway, que necesitan ganar para mantener viva las esperanzas del campeonato ante el Toyota número 8, sus compañeros de equipo. Ahora es el momento de la verdad. Comienza un día resto a la bandera japonesa para dar así arranque la vuelta de formación de las 6 horas de Fuji.
estamos listos para arrancar. Cuando el semáforo se apague, vamos a ver luz verde en este momento y arranca oficialmente la competencia. Rápidamente los Toyota quieren mantener la primera posición. Vemos que Kevin Nesta se va por la parte interna con el Porsche número 6. Por el interior se pasa de la frenada también el Cadillac, en este momento manejado por Alex Lynn. Complicación con los Toyota. El número 8, manejado por Sebastián Buemi, se va a la parte media de la clasificación. Pierden la primera y segunda posición los Toyota. Los Ferrari han avanzado rápidamente en este momento. Trompo aquí del Ferrari de Richard Mill, de Luis Pérez con Van, el piloto argentino que busca la segunda posición de la categoría GT. Vemos en este momento que el número 50 de la F Corse Ferrari se ubica en la segunda posición. El número 7 de Mike Conway, donde también está Pechito López, cae a la tercera plaza tras haber ganado la pole position por 6 décimas de diferencia, mientras que el Ferrari número 51 en el cuarto lugar se desaparece de los 5 primeros. El Toyota número 8, bandera amarilla por ahora por el coche de Luis Pérez Compán de la categoría GT. Vamos a ver si se transforma en coche de seguridad. Viene al ataque en este momento el Proto 99, un Porsche privado completamente safety car. Se neutraliza la acción en pista por todo lo que pasaba en el arranque de la competencia con el Ferrari de Luis Pérez Compán. No han sido las mejores carreras después de Le Mans. Llegaba justamente a la cita francesa peleando por el campeonato y posteriormente ha tenido dificultades y ha caído en el clasificador. Esto le abre la ventana a las damas de hierro mientras vemos el número 5 de Michael Christensen. El Porsche número 5 que ha tenido contacto durante el arranque tiene que ir a la zona de los pits. Parece que tiene un neumático pinchado y esto le va a costar bastante tiempo en el clasificador. Una repetición de lo que pasaba. Aquí está el contacto del Ferrari que se iba justamente contra el coche de Sebastián Buemi. Esta es la imagen desde James Calado. Vean el Ferrari número 50 cómo logra pasar, al igual que James Calado, sin mayores dificultades, mientras que el caos se da alrededor de ellos. Vamos a una pausa y regresamos con más del resumen de las 6 horas de pista. Regresamos a este resumen de las 6 horas de Fuji con el cambio de neumático del coche que estaba manejando Michael Christensen, el Porsche número 5 del equipo Penske. Por cierto que Roger Penske hizo el viaje aquí al circuito de Fuji, vuelve a ondear la bandera verde tras casi 7 minutos del coche de safety car. Viene el ataque rápidamente Sebastián Buemi porque quiere conseguir avanzar y colocarse otra vez en los 5 primeros. Buemi se pone lado a lado en este momento junto a Alex Lynn, el Cadillac que ha tenido una arrancada conservadora, pero complica en este momento Sebastián Buemi, que no logra adelantar al coche americano, el único inscrito en el Mundial de Resistencia. Recordemos que el otro del equipo Chicanasi se encuentra allá en los Estados Unidos en la serie IMSA. Pierde ahí un poco de ritmo Sebastián Buemi, tratando de adelantar en este momento a Alex del Cadillac. También lo busca Mike Conway, buscando pasar al Ferrari número 50, pero no lo consigue. Vuelve el ataque otra vez Mike Conway. Férrea defensa en este momento del coche de la casa de Maranello. Gran velocidad punta del Ferrari, pero le cuesta mantener el ritmo. Por ahora está usando todas las herramientas para poder mantenerse por delante Miguel Molina. Gran trabajo y además James Calado. James Calado toma la tercera posición. Están desplazados Toyota número 7 de Mike Conway fuera de la zona de podio. Gran movimiento de James Calado aprovechando la defensa de Miguel Molina. Vámonos a la categoría GTM. Esta es la lucha entre el Corvette número 33 de Ben Keating, perseguido en este momento por las damas de hierro, por el 85 que busca la segunda posición. El intercambio por la segunda plaza, por la parte interna de la recta principal, el Aston Martin 777 tomaba la cima en el arranque caótico que teníamos durante esta competencia. Los Peugeot sufriendo en este momento desde el día previo a la clasificación. Antonio Félix da Costa avanzando en el clasificador, poniéndose en la octava posición con el Yoda 38 privado, este Porsche privado que está avanzando y al menos ganando en esta ocasión sobre los oficiales de Peugeot. Decía la marca francesa el día jueves en las conferencias de prensa que la victoria lucía más cercana, pero el ritmo de clasificación han quedado a casi un segundo de diferencia respecto a lo que hizo Mike Conway, así que en carrera todavía se lo van a ver mucho más complicado.
Vamos de nueva cuenta a la categoría GTF porque vuelve a ser un intercambio de posiciones. Ben Keating se pasa de largo y así ha caído ante la presión de Sarah Bobby, que recupera la segunda posición. Okay, mate. Sister car is already struggling with the left side. We're hotter. We need to look after the left rear. Let's make this last. Advirtiéndole aquí a James Calado que las condiciones de los neumáticos y la presión no está siendo lo que esperaban en el caso del equipo italiano, con muchas complicaciones los primeros minutos con la goma desgastándosela rápidamente en la competencia cuando apenas teníamos 20 minutos. Okay, mate, try and go softer with that rear bar. James Calado aquí advirtiendo que ya no sentía tracción en el coche y le están pidiendo ahora hacer el cambio con el ajuste de los frenos para tratar de compensar esta situación a James Calado, que se ubica en la tercera posición y ya trataba de defenderse en este momento de un Mike Conway que quiere recuperar el último puesto del podio para comenzar así el ataque contra el número 50 de Miguel Molina y también contra el número 6 de Kevin Estre. En la parte delantera, el Porsche número 6, manejado por Lawrence Van Noor, compañero de Kevin Estre y André Lotterer, en la cima de la competencia y ganando además una importante ventaja respecto al resto de los competidores. Ellos han jugado con el compuesto medio en cada uno de los ejes. Hemos tenido una buena arrancada, tomamos muchos riesgos. Esperemos que podamos controlar la situación que estamos en este momento. Lo que dice André Lotterer al ver a su compañero de equipo liderar la imagen del Proton Porsche número 99 adelantando en este momento al Peugeot 94 para tomar así la octava posición y retrasar a los coches de la marca francesa a los últimos lugares de la categoría Hypercar. Vuelve a responder en este momento el Peugeot ante Harry Tingle con el Proton, pero Harry Tingle, que además es un especialista en esta clase de carreras, recordemos que estuvo anteriormente en el proyecto de Mazda, vuelve a tomar la posición y ahora se va en este momento hasta el octavo puesto tras adelantar al segundo Peugeot. Vuelve al ataque Mike Conway, parece que por fin logra adelantar a James Calado, se va un poco de largo Mike Conway, no logra tomar así la tercera posición, pero ya comienza a amenazar a los Ferrari, parece que el ritmo de los Toyota comienza a exhibirse, lo que esperábamos, amplia superioridad en su casa, va por la parte interna, le cierra ahí la puerta Miguel Molina a Mike Conway, han intercambiado en este momento después de que Mike Conway ha hecho el adelantamiento ya sobre James Calado, lucha lado a lado entre Conway y Miguel Molina. Miguel Molina se defiende con todo lo que puede en este momento, a pesar de que no tiene las condiciones, está buscando conservar la segunda posición, no lo consigue y ahora sí, Mike Conway ha adelantado y toma el segundo lugar. Otra vez la repetición, vean cómo aquí Miguel Molina le cierra la puerta por la parte derecha, pero no cede Mike Conway, se mantiene y conserva ahí todo el poder para poder conseguir adelantamiento, aunque después recuperaría por unos instantes Miguel Molina la segunda posición. Parada de pits del líder de la competencia, el número 6 de Lawrence Van Noor. Parece que van a cambiar únicamente los neumáticos del lado izquierdo, que son los que más están padeciendo, no solo en Ferrari, como ya escuchábamos en la transmisión por radio, sino también en Porsche. Parece que hay complicaciones con esa goma izquierda. Esto va a llevar por ahora a Mike Conway a la primera posición. La batalla es entre el quinto y sexto lugar con el Dempsey Proton tomando ya la quinta posición sobre el equipo de Oman. Así que avanzando en este momento el coche del equipo Dempsey al quinto lugar por detrás del Aston Martin, del Northwest Aston Martin Racing. Problemas en este momento. Hay un contacto al parecer entre el 28 del equipo Yoda y el número 38 de Antonio Félix da Costa, categorías diferentes, pero al final compañeros de equipo, David Hanmeier con un contacto con Antonio Félix da Costa que podría ser sancionado posteriormente. Regresamos a la competencia, el número 8 ahora Sebastián Fuemi atacando a Miguel Molina que trata otra vez de defenderse para conservar el segundo lugar, no puede hacer mucho el piloto español, trata ahí en cuanto a la parte trabada del circuito donde puede tener mejores condiciones el Ferrari para recuperar el lugar, pero no lo consigue. Sebastián Fuemi toma la segunda posición momentánea a la espera de la primera detención, como ya lo haciendo ahora el Ferrari número 51, mientras también entra ya el número 7 en este caso Mike Conway, perdonen ustedes. Únicamente cambio de neumáticos de la parte izquierda, sale rápidamente en la pista, esto podría beneficiar a Porsche, también trabajo en el Cadillac número 2,
Alex Lynn, que parece que está para bajar del coche. Mientras que regresamos a la acción de la pista con una hora transcurrida de la competencia, el Porsche número 6 sale por delante de los Toyota. Maniobra inteligente de la gente de Stuttgart. Han parado casi 7 minutos antes que el mejor de la casa japonesa y esto lo está perdiendo por ahora con el liderato. Los Ferrari se meten en lucha propia, como si recordáramos la carrera de Monza entre Charles Leclerc y Carlos Sainz, pero ahora tenemos a Calado y Miguel Molina luchando por la séptima posición. Se va ahí un poco de largo el número 51 de James Calado, que parece tomar el octavo lugar desde el muro de pit. Seguramente viene un orden de equipo para no sufrir en este momento en la parte mecánica. Todavía queda mucha carrera por delante. La carrera aquí con el número 7. Oh, sale justo en este momento ya el número 8 de Sebastián Buemi, pero el mejor calentamiento de neumáticos de Mike Conway lo pone por delante aún, muy cercano del Cadillac de Alex Lynn. Una locura aquí la mezcla, porque también se encuentra el 38 de Antonio Félix da Costa, que por ahora avanza a la tercera posición por delante de Sebastián Buemi, gracias a tener un mejor calentamiento de los neumáticos. Aún así, están acercando y cerrando la brecha ante el Porsche número 6. Viene da Costa, ahora sí va a ser superado por el número 8 de Sebastián Buemi. No puede ofrecer demasiada resistencia el coche de da Costa, porque sabemos que en cuanto a potencia punta, los Porsche no están teniendo la mejor de las temporadas. Es un punto donde tienen que enfocarse de cara al próximo año. Sanción para el número 5 también del equipo Porsche Penske, manejado por Michael Christensen, porque ingresó a los pits cuando aún estaban cerrados. Esto a pesar de que sufrió una pinchadura de neumático. Harry Tingle atacando en este momento a Miguel Molina, lado a lado en este momento por la posición, por el séptimo lugar. Lo consigue el coche del equipo Proton, así que ha avanzado un lugar más este Porsche privado del equipo Proton, que también compite en la serie IMSA. Se va de largo ahí Harry Tingle cuando se encuentra a uno de los Alpine, parece ser el del mexicano Guillermo Rojas Jr., que ha arrancado la competencia el día de hoy entre la categoría MP2. Una temporada muy complicada para el mexicano Memo Rojas. Aquí recupera justamente el lugar Miguel Molina por delante de Harry Tingle. Se vuelve a poner en la séptima posición, pero el experimentado expiloto de Mazda vuelve a colocarse al lado. No quiere vencer en este momento, no quiere sentirse derrotado. Se vuelve a poner detrás ahora del coche del caballino rampante para aprovechar la succión cuando estamos entrando a la parte final del circuito. Se viene una larga recta y con eso una oportunidad de Tingle, pero aquí aprovecha justamente del cambio, aplica al extenderse un poco más en las curvas y está recuperando así la séptima posición por delante de Miguel Molina. Las temperaturas están otra vez subiendo en el circuito y esto le complica las cosas a Ferrari. Cámara a bordo desde el coche de Felipe Albuquerque. Él está liderando en este momento la clasificación de la categoría LMP2. Por detrás, el coche hermano, el LMP3 número 23. Mientras que la tercera posición, el 31 del WRT y el 41 también del equipo WRT, que también está en la lucha por el cetro, ubicado en el cuarto lugar. Satoshi Oshino aquí con el Aston Martin 777 liderando la competencia. Tiene que dejar pasar a los líderes de las categorías LMP2 y también de la categoría principal. Por ahora tiene una ventaja de 2 segundos sobre las damas de hierro. Va a la zona de los boxes del 38 de Antonio Félix da Costa. Y con una sanción, paso lento por pits por haber provocado la colisión que aquí veíamos con el número 28 de su compañero en la categoría LMP2. Esto le ha costado una penalización a Antonio Félix da Costa, que lo saca de la lucha por los 5 primeros. Viene Miguel Molina en este momento en la lucha contra el Cadillac, contra Alex Lynn por pura velocidad punta. Sabemos que es más veloz el Ferrari y lo está aprovechando al llegar a la primera curva sin mayor dificultad. Está avanzando una posición más, así que toma el sexto lugar en este momento el piloto español. Trata Alex Lynn de recuperar, pero no tiene la potencia. Va en este momento los dos coches de Prema. También teníamos allá Juan Manuel Correa, que era el encargado de arrancar la competencia por el número 9, mientras que el 73 de Prema también en la zona de los boxes. El 41 del WRT cae en la séptima posición por estar en la zona de los pits, mientras que también tenemos modificaciones en el 22 de United Autosport, el líder de la competencia. Baja en este momento el hombre fuerte, Albert Quick. Escúchamelo. Leading with a good gap. So estamos liderando con una buena diferencia después de una hora. Doing no mistakes, no hemos cometido errores. Anything can change, so
let's hope that no safety car comes. Esperemos que no haya más safety cars para que podamos mantener la diferencia que hemos conseguido. La idea es poner todavía más distancia contra los competidores. But Fred is doing a good job all weekend. El viernes hicimos un buen trabajo y también el sábado. Team effort, so así que ha sido un gran esfuerzo de equipo. Y esto es lo que me da ganas de competir y seguir en este deporte. Vamos a una pausa y regresamos con más del resumen de las 6 horas de Fuji. Llevábamos una hora y media de competencia, cambio de liderato en la categoría de BP2. Ahora es el Vector Sport quien está en la cima, por delante del Alpine 36, el que es completamente alineación francesa, el United 22 que ha viajado a Berwick, que allá la tercera posición. La imagen en este momento del Peugeot 94 de Loic Duval persiguiendo a Alex Lynn, busca por la parte interna, por potencia, puede adelantar sin mayor dificultad al coche americano, ya que es todavía mucho más veloz y puede activar a tan solo 130 kilómetros sobre hora el sistema híbrido del caso del vehículo francés. Esta es la batalla por el segundo lugar de la categoría GT. Sara Bobby defendiéndose ante Castellacci. En este momento va el Castellacci con el F-Corse número 54 por la parte de la recta principal. Se le puede complicar por el tráfico que hay por delante, aunque va por el interior. Eso es una gran ventaja al enfrentar en este momento a Sara Bobby, que es sin duda el referente de las damas de hierro. Castellacci consigue la plaza, sí, porque además Sara Bobby se le va a complicar porque ya está en el Proto 99 y tiene la ventaja, tiene la prioridad, así como el United Autosport que llega ahí. Complicaciones para las damas de hierro. Imagen de Rexy con el Project One persiguiendo al Dempsey Proton por la séptima posición en este momento. Buen trabajo en este momento de Rexy con el Project One, que está recuperando el séptimo lugar mientras trabaja con el tráfico del Vector. ¿Qué pasaba aquí con Ben Keating por delante de Sara Bobby? Las damas de hierro ahí también en la clasificación, cayendo ya en este momento al cuarto lugar, mientras que Ben Keating avanzaba a la tercera posición, el compañero de Nico Marrone. Baja en este momento Sara Bobby y seguramente va a subir Rachel Frey al coche, al de las damas de hierro. Es Michelle Gatting la que toma los controles de este vehículo. Cambios en el Porsche número 6, el líder de la competencia. Laurens Vandoorne está dejando los controles y va a subir Kevin Estre a los mandos. Vamos a ver qué tan rápida puede ser la parada. Aquí van a perder más tiempo que en la primera, lo cual los mantuvo hasta por 14 segundos por delante de los Toyota, que no han sido tan rápidos como esperábamos para alcanzar al Porsche marcado con el número 6. También modificaciones en el coche del equipo Cadillac. Se está bajando en este momento Alex Lynn en la primera visita del vehículo americano al circuito de Fuji, calentando, realizando ejercicio de los mecánicos del equipo Toyota para también estar listos para el cambio de pilotos. Modificación en este momento porque se baja Miguel Molina, número 50. Vamos a escucharlo. Actually, it was a very good start, but then the first thing was quite, I was pretty happy. But then, el primer stint realmente me dejó feliz, pero creo que escogimos malos neumáticos. Ahora Niklas está en el coche. Vamos a tratar de cambiar la estrategia de los neumáticos. Pero esperamos tener un paso competitivo con el 51, el cual también está ingresando en este momento a la zona de los pits. Sale James Calado, pero con una dolencia en la pierna derecha. Ha sido bastante brutal en este momento la competencia para James Calado. Sale muy, muy lastimado y realmente ahora que vamos a caminarlo más en la pierna izquierda, en la que está trabajando con el freno y ayuda al sistema de recuperación. Parece que ha sido mucho el desgaste en este momento para el número 51, James Calado, que hizo una asombrosa defensa ante los Toyota cuando no tenía las herramientas. Problemas para el coche del equipo Proton. No puede salir en este momento Tignell. Tienen que regresar a el garage y esto los va a llevar a perder mucho, mucho tiempo. El problema es que no podíamos sacar el cinturón de seguridad. No estaba bien colocado. Cuando lo sentamos, no había cinturón. Nunca había visto esto. Pero bueno, es un problema ahora. El equipo ha hecho un gran trabajo. Vamos a ver cómo puede resolverlo. Mientras tanto, Mancinelli en este momento en la competencia, tratando de meterse también en la lucha por la victoria con el número 98 del equipo Northwest Aston Martin Racing.
Ben Keating por ahora ya liderando la clasificación. Bastante tiempo en el coche, más de 2 horas para el ya campeón de la categoría junto a Nico Barrone. Car 33, 33, has a 30 seconds, 30 seconds. Stop and sanción go de 30 segundos en parada de pits por causar esta colisión. Ben Keating con el número 54 se la harán válida en la próxima parada de pits, donde seguramente ya subirá Nico Barrone en los controles, así que saldrá bastante retrasado el piloto argentino. Esto sin duda alguna es un golpe importante para las aspiraciones de Barrone de seguir sumando victorias en un centro que ya es de ellos. Anticipadamente lo consiguieron en Monza, también están realizando reparaciones en la puerta. 2 horas y media han pasado aquí en Fuji. Los Toyota no están liderando, para sorpresa de todos. Es un Porsche el número 6, ahora conducido por Kevin Estre, que está en la cima, mientras que el número 8 se encuentra en tercero. Fue muy difícil tratar de recuperar el paso. Los Ferrari estaban haciéndolo muy bien. El Porsche ha sido muy, muy rápido. We'll see now with the y también nos hemos encontrado en la degradación de los neumáticos. Parece que lo tenemos un poco mejor que los rivales. Vamos a ver. Es lo que dice Sebastián Buemi, con lo cual aseguran que están apostando a las tandas largas en la competencia. Ese puede ser el diferenciador ante Porsche y Ferrari, el desgaste de los neumáticos. Mientras tanto, el coche de Castle Racing avanzando en este momento ya a la cuarta posición sobre el número 54 de F Corse, que bueno, ya veíamos tener el incidente con Ben Keating. La lucha en la categoría principal, el Proto 99. Tenía que irse en este momento por la chicana junto con Rexy, porque si no lo hacía, iba a ser una múltiple colisión en esta zona del circuito. Jane Cameron ya en el coche número 5, llegando al contacto con el D-Station Aston Martin 777. A ver si no se convierte en una sanción más para el número 5. Estamos llegando casi a las 3 horas de carrera, la mitad de la distancia pactada. Parece que por fin los Toyota comienzan a acercarse ahora sí al Porsche número 6 de Kevin Estre. También aquí viene trabajando ya el número 8 de Ryo Hirakawa. Recuerden que Pechito López ya está a los controles del número 7. Necesitan ganar y quedar justamente en una muy buena posición por delante del número 8. Va Kevin Estre, el número 6, a la zona de los pits, después de haber hecho un gran trabajo para mantener toda la diferencia, aunque ahora es mínima, contra los Toyota. Cambio de neumáticos únicamente izquierdos. Gasolina completa para el número 6. Okay, Jose, we can undercut the Porsche, so push, push. Okay, and van a trabajar en este momento con el coche de Pechito. Le han pedido vuelta rápido para rápidamente meterse a los boxes y tratar de salir por delante del Porsche número 6. Cuando llegamos a la mitad de competencia, oficialmente el Toyota número 7 de Pechito López en la primera posición, seguido por Ryo Hirakawa en el segundo lugar. El tercer puesto fluctuando realmente con la gente de Porsche, con Kevin Estre, que está en la gran batalla. Mientras que en la categoría GTM, a la mitad de la carrera como líder, llega el número 83. Justamente se encuentra Liz Pérez con Punk, pero hay que recordar que viene una estrategia bastante desfasada tras el incidente que tuvo en la largada de esta carrera aquí en Fuji. Va a la zona de los pits, líder de la carrera, Pechito López, un poco antes respecto a lo que hubiera sido originalmente, pero es que entre tratar de ganar en este momento la diferencia contra el Porsche número 6, que está llegando ya a la línea de meta. Poco tiempo el que tiene Pechito López para regresar a, a la pista. Ahí viene saliendo Pechito López. Parece que es por delante del Porsche, pero en el caso de Kevin Estre, ya con los neumáticos en la temperatura correcta, ahí está Kevin Estre aún por delante en este momento de Pechito López. Se pone por delante de los Toyota, porque el número 8 cuando entre tampoco podrá conservar la posición por delante del 963 de la casa de Stuttgart. Ferrari en la cuarta y quinta posición con el número 51, el número 50, mientras que el Cadillac, que no ha tenido el mejor fin de semana, hasta la octava plaza en esta ocasión del vehículo americano, ha pasado muy desapercibido. Vamos a ver con Hirakawa, que no está consiguiendo la diferencia que él quisiera para poder salir por delante de Kevin Estre. Tal vez pueda ganarle al menos a Pechito López. En la cámara, Ben Halley con el número 23, aquí está en la quinta posición, luchando en este momento contra uno de los hypercar de Ferrari. ¿Qué pasaba aquí? Es un contacto con el coche del equipo Vanguard, el que sufría el número 23, y por eso estaba cayendo en el clasificador.
El 23, recuerden que también está el argentino Esteban Guerrero, que fue el hombre que arrancó la competencia el día de hoy para el proyecto de Vanguard, el único queda en la categoría principal con únicamente el motor de combustión ante el retiro de Glickenhaus. Pechito López se viene al ataque, ahora sí, sobe Kevin Estre, que está aprovechando cada vehículo de las categorías inferiores para dejar un poco de tráfico. Ok, the mic at the TC turn 6, if you don't need, you can remove TC turn 6. No, it's okay, it's too quick on the speed, on the straight line. Pechito López aquí advirtiendo justamente que él es muy rápido en la recta, pero el problema ya en el sector número 3, donde el coche Porsche 963 puede mantener, gracias a la cantidad de curvas, una buena diferencia, tiene ahí una mejor distribución de energía y potencia. Viene al ataque ahora sí el Peugeot número 93 para atacar justamente al Cadillac número 2. Oh, se va de largo en este momento el Cadillac, y esto le está complicando toda la actuación, así que el Peugeot número 93 avanza al octavo lugar, pero con más de un minuto de diferencia en comparación de los líderes. Esta es la batalla por el liderato de la categoría MP2 y también por el campeonato, el 22 del equipo United Autosport ante el 41 del equipo WRT. Con Louis de Letrac, que está persiguiendo en este momento al 22 de Phil Hansen. De Letrac ha estado cerrando bastante la diferencia contra el 22 de United Autosport. Señores, lucha en la parte principal. Aquí tenemos la batalla por el liderato y la clasificación general por la victoria total. Bueno, otra vez Pechito López están adelantando en este momento a Nico Barrone, quien ya está a los controles del número 33 de Corvette, y viene haciendo una gran remontada Nico Barrone. Llegó a perder dos vueltas. Señores, lo que va a hacer Nico Barrone el día de hoy podría enmarcarse en los libros de historia de la resistencia para Latinoamérica. La cámara del equipo Kessel Racing, cuando se encuentra con el 98 de Northwest, Aston Martin Racing saliendo de la zona de pits, ubicado en la tercera posición. El coche 57 de Ferrari debería tomar la plaza porque tiene un mejor calentamiento de los neumáticos, y también el coche del equipo Dempsey, marcado con el número 77, podría avanzar en este momento sobre el 98 británico. Aquí lo vemos. Carrera muy cerrada cuando restan 2 horas con 19 minutos para llegar a gran final de esta competencia. La cámara desde el coche del equipo Dempsey. Contacto ahí con el número 98 del equipo Northwest. Esto podría ser sancionado en la batalla por la cuarta posición de la carrera el día de hoy. Y eso lo aprovecha también justamente el coche de Castle Racing para seguir avanzando. La cámara a bordo en este momento con Ryo Hirakawa. Por delante Pechito López. Okay, the car 6 is gonna pit before of us. Oh, so se va ahí de largo Pechito López. Comienza a sufrir con los neumáticos. Y Hirakawa aún así conserva la posición en tercero. Vamos, una pausa y regresamos con el cierre de las 6 horas de Fuji. Volvemos en este momento para las 2 últimas horas de competencia aquí en Fuji. Veíamos cómo se iba Pechito López de largo y Hirakawa tenía la oportunidad de adelantarlo, pero no lo hacía. Le respetaba el piloto japonés la posición. Los neumáticos se han desgastado en el coche de Pechito en la persecución sobre Kevin Estre. Stoffel Vandoor en este momento con el Peugeot 94 adelantando a Will Stevens en el Jordan número 38 Porsche. Este es intercambio por la 6ª posición de la competencia. Por ahora, buen trabajo del número 38, privado de Porsche Yoda, con Will Stevens. Y Antonio Félix da Costa fueron parte de la tripleta campeona de la categoría MP2 el año pasado. Hirakawa, ahora sí, bastante cerca de Pechito López. Toyota tiene que tomar una decisión. ¿Apuestan por todavía mantener a Pechito? No, hay órdenes, parece, y Pechito ha dejado pasar a Hirakawa, quien ahora irá al ataque con mejores neumáticos sobre un Kevin Estre que se ha defendido con todo lo que tenía en su arsenal. Pechito López cae en la tercera posición. Esta no es una buena noticia porque tienen que terminar aquí en Fuji por delante del número 8 para mantener aspiraciones matemáticas en el campeonato. Vemos aquí a Hirakawa, la toma, que ahora está atacando por la parte interna. ¿Va a conseguir entrenamiento? ¡Sí! ¡Ahí está Hirakawa! Pasa en este momento ya Kevin Estre, después de casi una hora de que estuvieron en persecución sobre el Porsche. Por fin, Hirakawa ha logrado adelantar al Porsche. Un aplauso para Kevin Estre, que lo ha hecho magnífico. Sube ya en este momento André Lotterer. Ha ingresado el Porsche, que estuvo liderando la zona de los pits, y va a hacer el turno del último piloto, el ganador de Le Mans, André Lotterer, para tratar de revertir la situación
situación se ve muy complicada por el tema de velocidad punta a favor de los coches de la marca japonesa. Ha sido una hora muy intensa. Creo que André puede hacerlo. Los Toyota han sido un poco más rápidos nosotros en cuanto tienen una vuelta limpia. Y creo que ahora estamos en posición de podio. Vamos a ver qué podemos conseguir. Segundo o tercer lugar es a lo que aspiramos. Otra vez la repetición de lo que pasaba con Pechito López cuando se iba de largo por la pérdida de herencia de los neumáticos. Y bueno, han sido complicaciones que hemos visto en los Toyota durante este fin de semana. Paul Di Resta ya tuvo un experimentado con el Peugeot. Él estuvo desde el proyecto que debutó el año pasado. Problemas aquí para Paul Di Resta. Parece que ha tocado un Ferrari. ¿Es el de Kessel Racing? Cambio en el número 7 de Toyota, baja en este momento Pechito López y va a subir Kamui Kobayashi, el hombre velocidad que logró ganar la pole position el día de ayer por 6 décimas de segundo. Sí, están escuchando bien, 6 décimas. Algunos definieron esto como el factor Kamui por lo rápido que había sido. Veremos si puede revertir la situación cuando le quedan 55 minutos para tratar de ganar la competencia el día de hoy sobre el número 8 manejado por Hirakawa. Sería la única oportunidad para que puedan extender la lucha por el cetro hasta las 8 horas de Bahrein. Será la velocidad justamente de Kamui el arma secreta para revertir la situación. Brendon Hartley ahora toma los controles del número 8, ha bajado Hirakawa. Puede ser todavía batalla abierta. Los Toyota únicamente deciden mantener las posiciones una vez que se ha concluido la última parada en pits. Problemas en este momento para Air Bomber con el Cadillac. Ha perdido el neumático delantero izquierdo. ¿Qué ha pasado con Bomber? ¡Oh! ¡Se ha zafado! Alta velocidad, zafado el neumático delantero izquierdo del coche de Air Bomber. Ha llegado a la zona de los pits, pero esto va a requerir una revisión mayor porque también hay que checar la suspensión que ha venido completamente fuera de nivel durante una vuelta al circuito de más de 4 kilómetros aquí en Fuji. Mientras tanto, Nico Barrone persiguiendo en este momento a Rahel Frey. Señores, Barrone ha recuperado dos vueltas para ponerse de nueva cuenta en la lucha por la victoria. ¿Qué temporada está haciendo Nico Barrone, el piloto argentino? Él está llamando a grandes cosas. Misma dosis que hizo Le Mans cuando en su último turno puso y sentenció toda la competencia. Vean aquí, Nicky Katsbur aplaudiendo a Nico Barrone porque ha adelantado a Rahel Frey. Y con esto las damas de hierro quedan en la segunda posición, mientras que el 33 de Brad Miller toma la cima. Mientras tanto, aquí en la lucha por el liderato, Hartley. El diálogo que tenía Brendon Hartley con sus ingenieros, hablando un poco del gasto de los neumáticos. La gente, obviamente, aficionados de Toyota, pero también de otras marcas como Ferrari. Mucho aficionado a Ferrari llegando aquí al circuito el día de hoy. Kamui Kobayashi lado a lado de Brendon Hartley conseguía el adelantamiento. Kamui Kobayashi sin mucha dificultad sobre Brendon Hartley a 1:38. Este movimiento parecía clave. Cambio de posición entre los Ferrari. El 51 estaba adelantando al número 50 por órdenes, considerando que tal vez el 51 podría hacerlo mucho mejor, tratando de alcanzar al Porsche marcado por el número 6 manejado por André Lotter y que estaba aspirando a conservar la tercera posición con casi un minuto de ventaja sobre los dos coches de la casa de Maranello, que además hay que recordar, en esta ocasión es la primera carrera de la temporada en que ninguno de estos vehículos se clasificó en las dos primeras líneas. Cambio de piloto en el 49. Sube en este momento Robert Kubica a los controles del 41 WRT.
a ver qué puede hacer el piloto polaco, porque él también está en la lucha con el campeonato contra el número 22 de United Autosport. Forward on the brake balance overall to help with the low speed, high speed balance. Yeah, it's been a compromise back here. Avisándole en este momento a Brendon Hart de soluciones para tratar de corregir los problemas que está experimentando a lo largo de la vuelta, mientras se Kamui Kobayashi a punto de quitarle un giro, sí, una vuelta en este momento al Ferrari número 50 y ubicado en la quinta posición. Lo que decíamos, no ha sido el fin de semana para la casa de Maranello, que está cayendo drásticamente y además dejando escapar sus oportunidades de pelear por el campeonato de marcas. Hoy, de hecho, Toyota podría sentenciar ya la corona con la victoria y ante la nula aparición en el podio de los dos caballinos rampantes. Mientras tanto, en la categoría LMP2, Robert Kubica cerrando la diferencia contra Ben Hartley, el número 23, pero esta no es batalla por el campeonato. El que le importa al 41 de WRT es el número 22 y al que está dejando por detrás ahora, colocando todavía más diferencia, el 22 ubicado en la tercera plaza. Ahí lo vemos al fondo de la pantalla. Seguramente Hartley recibió la instrucción de dejar pasar a su compañero. Es muy difícil adentrar aquí. So I had to save fuel and the guys made it. Y los United hoy en día han estado muy rápidos. Still one more stop to go, but they've been awesome today so far. Así que bueno, nuestro equipo ha hecho un gran trabajo en los pits, quiero agradecerles por eso. Es lo que decía Luis de Letrac, está en la lucha justamente en el campeonato de la categoría LMP2 con el número 41 de WRT, que el próximo año se convertirá en el equipo oficial de BMW en la categoría Hypercar. Mientras tanto, en la toma el número 22 de United persiguiendo a Ben Howie, a su coche hermano Felipe Albuquerque, el hombre que arrancó la competencia, también es el que la cierra el día de hoy. Están utilizando a Albert Quick y este apodo no crean que es gratuito. Felipe Albuquerque es un especialista en recuperar posiciones, en ser veloz y además no cometer un solo error. Viene al ataque sobre Ben Hartley. Consigue en este momento la segunda posición, muy arriesgado el adelantamiento, pero no había de otra, porque estaba perdiendo mucho tiempo contra el 41 de WRT, y esto podría ser el punto de diferencia para sellar el campeonato. Últimos 56 minutos, Kamui Kobayashi en el liderato, cambio de neumático, recarga de combustible, con esto va a llegar hasta el final, y si las cosas no han cambiado en Toyota, dado que ellos son los líderes, no van a ordenar cambio de posiciones y esto dejaría a Kamui Kobayashi, Pechito López y también su compañero Mike Conway en la primera posición. Problemas en este momento para Jean-Éric Vergne, número 93 del equipo Peugeot, mientras que el Vanguard tiene que ir otra vez a la zona del garage, reparaciones mayores. Están trabajando, parece, con el sistema híbrido en el Peugeot 93. Tengo la certeza si esta reparación legalmente se puede hacer en los pits. Creo que hay que meterlo en el garage, a diferencia de la serie IMSA, donde sí está permitido hacerlo en la zona de los boxes. Entra a los pits el número 8 de Brendon Hartley. Era el líder momentáneo, pero porque únicamente Kamui Kobayashi había entrado a su última parada. Con esto, Brendon Hartley debería regresar en la segunda posición. Mientras que gran trabajo el Porsche número 6 con la presencia de Roger Penske aquí en los pits, porque se encuentran en la tercera posición. Se encaminan a un podio seguro lado a lado en este momento el WRT número 31 contra el United número 23. Esto es la contienda por la última posición del podio el día de hoy aquí en el circuito de Fuji. Por detrás el número 9, que también comparte Juan Manuel Correa, y que puede aspirar el día de hoy a estar dentro de los 7 primeros de la clasificación. Por ahora en la octava posición el Prema, con el piloto ecuatoriano Robert Kubica está en la cima con el WRT, ganó 3 segundos de ventaja sobre Felipe Albuquerque, que está viendo muy complicada la parte final de la carrera, pero sabemos que Albert Quick es especialista en conservar neumáticos y atacar cuando lo considera. Ok, Brendon, feedback is that it's the front motor for power control and it's not an issue, the vibrations that you feel. Brendon Hartley aquí reportando que siente vibraciones en la parte frontal de su Toyota.
pero desde la zona de garage le estaba diciendo que no tiene por qué tomarlas con mayor preocupación. 28 segundos por detrás de un Kamui Kobayashi que en cada vuelta se ha encargado de meter más de un segundo de diferencia contra su compañero de equipo, Gustavo Meneses, Peugeot 94. Peugeot que no logra mantener el paso y ahora le han pedido que presione justamente mientras vemos ahí a la CEO de la compañía francesa. El cambio aquí por el cuarto lugar entre el equipo Alpine con Charles Villeneuve y con Ben Howdy. El coche del equipo Alpine que tiene dos vehículos en la categoría LMP2 no han sido lo que ellos esperaban, incluido con el mexicano Guillermo Rojas Jr. que está en el segundo vehículo junto con André Negrau, el hombre que ya ha ganado en esta categoría y que además el año pasado estuvo peleando con el Alpine modificado el MP1 por el cetro contra Toyota. De hecho, todavía en esta carrera llegaron con grandes oportunidades matemáticas antes de que Toyota consiguiera otro 1-2. Contacto aquí de Charles Miles y con Ben Halby para recuperar la posición. Volvía a tomar el cuarto puesto. La cara de Oliver Jarvis en el garage de United. Vuelven a hacer el intercambio de posiciones. Ben Halby no se quiere rendir. Retoma el cuarto lugar por delante de el Alpine número 33 de Charles Villeneuve. Mientras tanto, Philippe Albuquerque adelante, se ve presionado ahora por Robin Frings. Mínima diferencia en este momento, mientras que el 41 de WRT se ha logrado alejar. Adelantan en este momento al Corvette de Nicky Katzburg, que había sufrido otra penalización, pero aún así estaban trabajando para recuperar junto con Nico Marrone. Lado a lado, contacto en este momento de Robin Frings sobre Philippe Albuquerque. Esto puede ser penalizado por los comisarios, mientras que Nicky Katzburg aprovechaba la maniobra para todavía conservar la tercera posición en la categoría GT. Vean este contacto, ahí es doble movimiento por parte de Robin Frings. Cuidado, señores, porque sí puede ser de sanción por parte de los comisarios ante el movimiento contra Philippe Albuquerque, tratando de ayudar además deliberadamente a sus compañeros del número 41 de WRT, a Robert Kubica. Último minuto de carrera y aquí viene Kamui Kobayashi, que ha puesto más de 20 segundos de diferencia en este momento sobre su compañero de equipo. Ben Keating se va a llevar la velocidad máxima en la categoría GTM, 275 kilómetros sobre hora. Qué gran velocidad del C8R Corvette, que está en su penúltima aparición, porque recuerden que el próximo año tendremos el Z06. Philippe Albuquerque, última vuelta, va al ataque en este momento, va al lado, parece que consigue la posición. Se ha ido por delante de Robert Kubica. Vamos a ver la última imagen, porque parece que Albuquerque ha conseguido adelantamiento maravilloso para poder todavía prolongar la lucha por el campeonato hasta las 8 horas de Bahrein. Vamos a ver si Robin Frings, no, era Robin Frings el que estaba ahí ubicado en la segunda posición, es el 31, no era Kubica que se había despegado completamente con el 41 y aspira a la victoria. Aún así, la contienda en el MP2 se va a dirigir hasta el circuito de Bahrein. Tendremos así que definición de la categoría principal en los Hypercars y en la LMP2. Señores, curvas finales, está llegando Kamui Kobayashi a la línea de meta, recta principal para el piloto japonés y va a ser victoria para el Toyota número 7 y también para Pechito López. Kamui Kobayashi y Mike Conway que extienden todavía con un poco de oxígeno la contienda por el centro de la categoría principal hasta las 8 horas de Bahrein. Lo que sí consigue Toyota en este momento es el campeonato de constructores en la categoría Hypercar con 40 puntos de diferencia. Han sentenciado la corona sobre Ferrari. Gracias. Muchas gracias, lo que dice Kamui Kobayashi. Ahí vemos a Pechito López. Gran victoria para ellos. Les ha costado mucho, especialmente en el turno de Pechito, poder adelantar a Kevin Estre. Pero hoy, el veloz Kamui, que no hace mucho debutó en NASCAR, hizo un gran trabajo. Claramente rebasar esta pista no es nada sencillo. Hemos hecho un trabajo brillante. Quiero agradecer a todos los fanáticos que vienen el día de hoy. Y nuestro objetivo el día de hoy era 1-2. No ha sido fácil conseguirlo, pero ahora que lo tenemos es una sensación fantástica. En la categoría LMP2, el 41 de WRT con Andrade, Kubica y de detrás
se dirigen con una buena ventaja a la última fecha del campeonato, se llevan la victoria aquí en las 6 horas de Fuji. ¿Y qué podemos decir en la categoría GT? Ferrari con el score 54 con Flor Castellacci y Rigón consiguen la victoria, pero además podio, un podio más para Nico Marrone. En tercer lugar, señores, recuperó 2 vueltas. Esto es lo que los fanáticos querían ver. 1-2 para Toyota. La cara de felicidad de Pechito López, que sabe que aún hay esperanza después de la crisis en Le Mans. Y es que sería injusto que no fuera así cuando son los que más carreras han ganado en la temporada. Lo que le decíamos, 40 puntos en el campeonato de marcas. Con eso Toyota ya sentencia la Copa de Constructores sobre Ferrari. Nos iremos así con esta imagen a una batalla final en Bahrein. Toyota contra Toyota. Un sueño hecho realidad. No solo se llevan la victoria en Fuji, sino además el campeonato de equipos en su casa, en su circuito. Lo es todo. La victoria del equipo WRT sobre el United Autosport 22, mientras el W31 en la tercera plaza. Y aquí lo que decíamos, el Corvette 33 con Nico Marrone en la tercera posición. Gran trabajo del argentino recuperando en esta carrera el día de hoy. Señores, es todo por ahora en las 6 horas de Fuji. Nuestra siguiente parada y la última, las 8 horas de Bahrein. Los esperamos con la carrera en vivo y posteriormente, obviamente, los highlights. Ahí nos veremos en el circuito de Sakhir. Mi nombre es Luis Ramírez. Nos vemos hasta la próxima.